Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, el agradecimiento por estar con nosotros una vez más en el programa de La Entrevista de la Semana. Para hoy tenemos como invitado al secretario de Desarrollo de la Ciudad de Tunja, al ingeniero Guillermo Jiménez. Vamos a ver cómo han avanzado los proyectos que iniciamos año, iniciamos administración y por supuesto en cabeza de él. Pero también una inquietud que dentro del plan de desarrollo aprobado hace unos días, la gente se pregunta, ¿algo trataron sobre el aeropuerto de la ciudad? ¿Tenemos aeropuerto en la ciudad de Tunja? Pero vamos a aclarar estos puntos y otros más, por supuesto, de interés para todos ustedes, la comunidad de esta bella ciudad. Le damos la bienvenida, ingeniero Guillermo, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar pendientes del trabajo de la administración municipal y como siempre la disponibilidad para atender sus inquietudes. Bueno, ingeniero, la pregunta, ¿cómo vamos con esos proyectos que iniciamos, que inició usted en la administración, que recibió? Pues bueno, en estos 5 meses, iniciando el 6º mes, podemos decir que el balance es altamente satisfactorio. De pronto no es tan visible a la comunidad, aunque la comunidad que está pendiente sabe qué estamos haciendo, pero es un balance satisfactorio porque cada uno de los proyectos que nos planteamos y algunos nuevos que han surgido van obteniendo algún nivel de desarrollo que permite pensar en que vamos a cumplir con lo que se proyectó. Bueno, ingeniero, precisamente hablamos hace unos días con usted sobre unas mesas de trabajo sobre el relleno sanitario de Pirgua. ¿En qué va esto? Porque la comunidad pues ella está muy pendiente, ¿qué se está haciendo? ¿Qué solución se les va a dar? Sí, se realizó la primera, llamémosla así, mesa de trabajo que, como ustedes lo saben, tuvo la presencia de todas las autoridades pertinentes en cabeza de nuestro gobernador y de nuestro alcalde. Se realizaron algunos compromisos que, si no me falla la memoria, los más destacables son la entrega de algunos diseños por parte de la gobernación referente a las vías, la realización de unas jornadas de salud por parte del alcalde de Oicatá, la entrega de 1 o 2 proyectos de inversión social por parte de la alcaldía de Tunja y la revisión de los posibles cumplimientos e incumplimientos de la empresa prestadora de servicios ante Corpo Boyacá, eso a grandes rasgos. Estos compromisos quedaron pactados para ser evaluados o ser evaluados un cumplimiento ya en 2 semanas, o sea, en la tercera semana de junio debemos estar proyectando la nueva reunión, la nueva mesa de trabajo. No tenemos la fecha fija porque ustedes entenderán que tenemos que ajustarnos a la agenda del señor gobernador y del señor alcalde para comentarle a la comunidad qué hemos hecho al respecto. La verdad, cada una de las partes que allí se comprometió, que son varias, han venido trabajando en su compromiso. Esperamos entregarle a la comunidad lo que se está haciendo para empezar a dejar claro que los compromisos que se adquieren hay que cumplirlos y evitar así también que la comunidad, o mejor, que algunas partes de la comunidad con algunos intereses no muy claros sigan teniendo este tema como un caballito de batalla para formar problemas o discrepancia cada vez que se les ocurre. Precisamente la pregunta era esa, porque ya empieza uno a escuchar por los medios, o bueno, el run run, como dice uno, que no, que es que Pirgua otra vez va a solicitar que los atiendan, que porque no les han cumplido. Entonces dice uno, sí, ¿hasta dónde si se establecieron unas formas de trabajo? Desafortunadamente, y ustedes lo pudieron visualizar en la reunión que se hizo, se trajeron las autoridades de Oicatá, de Tunja, personeros, y se trajeron los veedores que legalmente estaban constituidos, incluyendo 2 o 3 personas que se han caracterizado a lo largo de los años por ser quienes polemizan y quienes, la verdad, pareciera ser que lo que buscan es un beneficio particular. Esas personas estuvieron en la reunión, tuvieron voz, tuvieron acceso a decir, a comentar, a criticar, pero lo que usted dice es cierto, inclusive varias de esas personas han estado aquí ya cuestionando lo que aún no se ha dicho, o sea, ya empezaron a ponerle problema a algo que todavía no se ha cristalizado porque no hemos dado el informe de los compromisos. Entonces, exacto, si no hemos tenido la opción de decir si cumplimos o no, pues no tenemos la opción de criticarlo. Por ejemplo, al lado de los compromisos pactados, nuestro señor alcalde le hizo una solicitud al operador
y es que nos asignara, en el buen sentido de la palabra, unos recursos extra donados por ellos para hacer algún tipo de obras de inversión en el área de influencia. Pues ya tuvimos una visita de estos dos o tres personajes cuestionando que por qué no les pedimos consentimiento a ellos, de qué vamos a hacer, de con quiénes y de por qué, y que por qué Servitunja no les dice cuánto va a dar. Estamos hablando de un dinero que no nos han confirmado que nos den, que no está en ningún compromiso ni es un compromiso contractual y que está fuera de los compromisos de responsabilidad social que ya tiene la empresa y que tiene que cumplirlos. Sería algo que voluntario, como voluntario y que obedece a la solicitud hecha desde la administración. Claro. Pero ya vinieron a cuestionarnos, ya llamaron a Servitunja a decirle que cómo era eso, que iban a invertir en no sé qué. Pues ese tipo de cosas lo que hace es, como se lo manifesté yo a algunas personas, lo que hace es dañar la imagen de la protesta. Porque la protesta justa y con bases, bienvenida sea. Y nosotros como administración no solo hacemos eco, sino que la apoyamos, porque tenemos que velar por nuestra comunidad, pero dentro de la justicia técnica, legal y dentro del respeto, que es algo que aquí se ha violado sistemáticamente. Hay que darle tiempo al tiempo, señor. De acuerdo. Bueno, la Plaza de Mercado Occidente. Bueno, Plaza... ¿Cuándo la tendremos al fin? Plaza de Mercado de Occidente. Aunque las instalaciones están, digámoslo, terminadas, hablemos de un 100% en su estructura física, el limitante para que la Secretaría de Infraestructura, que es quien debe recibir, lo haga oficialmente, es que la parte eléctrica tiene una reglamentación que se conoce como el RTI y que tiene que ser validada por la EPSA. Sin ese tipo de certificación no se puede recibir. Es como si, hablando de acueducto, nosotros recibiéramos una obra sin la acometida autorizada por Proactiva. Claro. En ese trámite están, la verdad ignoro el por qué no lo han terminado, y estamos hablando de contratistas ante EPSA, para que le hagan entrega a la Secretaría de Infraestructura y ellos a su vez no la remitan para la operación a desarrollo. Igual la Plaza de Occidente está en el paquete de concesiones de plazas de mercado, porque el Honorable Consejo Municipal aprobó la concesión de las plazas de mercado de Tunja. Esto involucra sur, norte y occidente. Entonces, una vez se haga entrega, pues Desarrollo tomará posesión, por decirlo de alguna forma, de la plaza, pero esto está ya en el proceso de concesión que están dando ya a nivel de prepliegos para que los oferentes hagan llegar sus propuestas a la administración municipal. O sea que esto ya está, como dice, la licitación, como decimos nosotros, ya está la licitación en la página, ya están esperando. No en la página, están elaborados los prepliegos, está en revisión de nuestra oficina de contratación. Y tan pronto la oficina de contratación haga los ajustes que estimen pertinentes, porque valga la pena decirlo, nosotros generamos un documento base, pero es contratación quien lo revisa y lo ajusta. Una vez se haga eso, se subirán esos prepliegos a la página del SECOP. Tendrá el plazo de ley en términos de prepliegos para recibir observaciones de quien así lo estime. Se revisan observaciones, se mira si son pertinentes o no, se da respuesta y se suben los pliegos definitivos. Este proceso en total, hasta el momento de adjudicación, lleva algo así como 45 días. Entonces, nosotros disponemos de un margen como de 3 meses para realizar eso, más o menos. Pues estamos dentro de los términos. O sea, que las plazas, ¿en qué tiempo van a estar ya en concesión? Estaríamos hablando, si las cosas no se nos cambian, que aspiramos a que no, que a finales de agosto debemos tener un operador de plazas de mercado definido. ¿La idea es darle las 3 plazas a un solo operador? Sí, porque la concesión es una sola, no podemos dividir problemas. O sea, si nosotros tenemos un concesionario que le responde a la administración por las 3 plazas, nos entendemos con él y discutimos con él, y no buscamos discutir con 3 personas. Claro, digo, sí, discutir en el buen sentido de la palabra. Sí, no, que cualquier tema que se vaya a tratar tocaría reunirse con 3 personas, totalmente, 3 representantes. Ah, bueno. Y, a ver, el parque agroalimentario, manifestaban, inclusive empezando el año, que lo iba a manejar ya era la gobernación de Boyacá, ¿cierto? Que fue un proyecto que se pasó allá, era de la administración anterior. ¿Cómo va eso? ¿Sí lo vamos a tener? Sí, claro que sí. Como quiera que el contrato de diseño de ese parque agroalimentario fue un contrato generado desde la administración municipal, pues es del resorte de la administración recibirlo y hacer entrega de eso. A la fecha no se ha liquidado ese contrato porque la administración del doctor Pablo Cepeda, como ustedes ya lo saben,
tuvo a bien hacerle una adición a ese contrato que nos incluyera la vía que va a comunicar ese complejo con la doble calzada, para que ese sea el acceso de los vehículos de carga, Claro. y descongestionar la Avenida Central del Norte, que es donde siempre generamos el problema los martes y viernes. Bajo esa concepción no se ha liquidado el contrato, pero sí se recibió ya y se verificó y se aprobó por interventoría y por el municipio la fase 1, que es la que en este momento está en contratación en el Ministerio de Agricultura para que lo ejecute la Gobernación de Boyacá. Hace 15, 20 días se remitió esos documentos oficialmente a la Gobernación. Es el documento técnico que hace soporte para que Gobernación y Ministerio hagan la contratación de esa fase 1, que es la que se contrató o se firmó mejor en el convenio hace unos 2 meses, entre Ministerio, Gobernación de Boyacá y Municipio de Tunja. Bueno, la administración anterior se dio la pela, digámoslo así, de invertir unos pesos en los parques, en los pocos parques que tiene la ciudad. Algunos de ellos, hablando del Parque Pinzón, hablando de pronto del recreacional, en algo invirtieron, en plantas, en decoraciones, en la avenida Maldonado, inclusive también vimos cómo le estaban sembrando, que ya no aparecen las maticas, ya las pisamos, ya las acabamos. ¿Cómo va ese manejo? Porque ve uno que pues se inició con mucha fuerza, se puso inclusive un personal con overol y toda la cosa, como decías, a cuidarlo, y un momento a otro se desapareció. ¿Esta administración ya le tiene algún proyecto a eso o lo estamos haciendo? Claro que sí. El proyecto se tiene y se puso en marcha desde el principio de la administración. Y en el caso personal, desde el 4 de enero que nos sentamos aquí en este despacho, se diagramó con el personal que tenía la secretaría y que pues la mayoría continuó ese trabajo, y particularmente se inició, solo que hay algo que se debe resaltar. Nosotros trabajamos algo así como 3 meses, hasta finales de marzo tal vez, con el fenómeno del Niño. Entonces sí, había sí. Una sequía terrible, los parques se veían absolutamente acabados. Sin embargo, y dado el manejo que se le da al recurso hídrico en Tunja, se logró tratar de mantener algunos parques, casi todos, con un regadío, no con el periodo, la periodicidad normal, pero sí con algún tipo de regadío, porque pues tampoco podíamos pasar por estar regando parques en una situación de escasez de agua, aunque en Tunja no la hubo, pero no tenía presentación a nivel nacional que estuviéramos. Eso se hizo, se lograron mantener los parques, no dejarlos morir. Iniciaron las lluvias, una bendición para nuestros parques, y el proyecto ha seguido. Muy seguramente, si ustedes tienen la opción y si algún día lo desean, podemos hacer un recorrido por nuestros parques. Se sigue el mantenimiento, que ya en este momento no es tanto del mantenimiento en regadío, sino en poda y en arreglo y en aseo. Y cuidado, porque es que claro se que roban sí. Las plantas. Nosotros, por ejemplo, en el día de ayer, anoche estábamos replicando en redes algunas fotos de cómo nos quedó la tarea de ayer y antes de ayer, o sea, esta semana, en el Parque Pinzón. Uh-huh. También es un cronograma. ¿Se siguieron robando las matas allá? Hay de todo. Sí, porque es que yo denuncié eso inclusive hace un tiempo en unas fotos, porque dejaban el hueco. Sí, van inclusive con la bolsita para que se lleven la mata cómodamente. Con todo el tierrita para que no se les vaya a morir mientras llega la matera. Igualmente, dentro del cronograma que tiene la Secretaría, en este momento se está atendiendo los parques del sector suroriental de la ciudad, Ecoservicios, Altos sí. De Ecoservicios, San Francisco, porque pues uno habla de parques y viene a la cabeza Bosque de la República, Parque Pinzón y Recreacional, pero tenemos un gran número de parques en nuestros barrios que hay que mantener. Se está haciendo, tenemos, no digamos que el personal, hablábamos con ustedes a principio del año, yo les decía que esta secretaría movía 120 funcionarios y en este momento no llegamos a 70. ¿Faltan todavía emplear 50 o no hay campo para tanta gente? De pronto puede que no necesitáramos todos ellos, pero sí necesitamos aumentarlo, pero tenemos la restricción presupuestal de que no hay plata. Entonces eso ha hecho que nos multipliquemos, y una de las premisas de esta secretaría con los funcionarios al iniciar labores fue que aquí el trabajo no iba a ser el mismo, sino que se iba a ir no a un 100 ni a un 200, sino casi a un 1000%. Y afortunadamente, y lo digo con todo el reconocimiento que hay que hacer, los funcionarios de la secretaría, hablo de los funcionarios de planta y posteriormente los que se han contratado por OPS o CPS, que se llaman ahora,
han tenido la receptividad y el sentimiento de apropiación y de cultura por lo nuestro, que han respondido en una forma excelente. Acá todos hacemos de todo, desde el secretario para allá. Ustedes me verán los fines de semana dando capacitaciones a los niños, haciendo atenciones en los parques, o sea, lo que necesitemos hacer. Eso ha permitido que la programación de parques de mantenimiento se haya hecho con toda el cumplimiento del cronograma y con todo el éxito del caso. Eso va paralelo a la limpieza de cárcavas y de cauces, que es una tarea preventiva a lo que viene, que es nuestro fenómeno de la Niña y que es inevitable. Lo que sí hay que destacar o hay que resaltar, y qué mejor que el medio de ustedes que tiene la audiencia, que todos sabemos, para que la gente se concientice de que no se trata de que nosotros pasemos y limpiemos un canal, le recojamos las bolsas de basura, porque es que literalmente nos están botando las bolsas de basura a los canales, las recogemos un miércoles y si el viernes pasamos ya nos han dejado lo de la semana. O sea, es como si tuviera la idea de que aquí dejo porque aquí me recogen. Sí, como vienen ahora a recoger. Y desafortunadamente, ojalá mis palabras no tengan eco, el día que haya una lluvia típica y que se nos pueda presentar un fenómeno de inundación, van a recriminarnos a nosotros, okay, van a decir que la administración no hizo, pero no nos damos cuenta que la misma comunidad es la que está siendo culpable. Somos nosotros los mismos los culpables. Y que no hace mucho nosotros veíamos cómo se inundó el sector del Pozo Donato, porque el mismo río, digámoslo así, estaba terriblemente abandonado, sí, pero por los mismos vecinos, porque salían y botaban hasta los icopores donde vienen las neveras, donde vienen, eso es tremendo. Llantas y colchones, hemos encontrado nuevas cosas. Ahora, hay una cosa que hay que tener muy clara: la capacidad hidráulica de nuestro río, el popular río Chulo o Jordán que llamamos, o el río Teta de Agua como lo conocíamos nosotros, el que pasa por la universidad, que pues no ese es el nombre, pero lo conocemos así. La Vega, ese río, por ejemplo, esos dos ríos, la capacidad hidráulica de los ríos no la podemos ampliar. Nosotros le hacemos un dragado y limpiamos, pero en el momento en que ese vaso se llene, pues no tiene más capacidad, sí, claro, tiene que desbordar. Lo que nosotros ya tenemos en nuestros planes de emergencia con proactiva y con gestión del riesgo es ubicado los puntos de posible afectación por inundación para actuar inmediatamente ahí. Pero si a la capacidad hidráulica de esos cauces se le suman los obstáculos que pone la comunidad con sus basuras, pues grave. Y nosotros, les decía, no tenemos el personal para estar cada 8 días pasando a recogerle lo que el usuario no saca para que recoja el operador de residuos. Y que aquí tenemos un muy buen servicio de recolección de basuras. Muy cierto. Porque aquí es una de las ciudades que uno ve que todos los días están recogiendo. ¿Que se sectoriza? Sí. Pero a la semana, no es una sola vez por semana que pasan. Claro, y miren, ahí juega mucho la educación, y de hecho, nomás aquí en el centro, si ustedes se dan una caminada en las tardes, tarde-noche, hablo de 6 a 7 de la noche, acá en la Plaza Bolívar, para el frente de los establecimientos comerciales, ven ustedes las bolsas de basura frente a los faroles de la energía, de la iluminación, sabiendo que la recolección es a las 9 o 10 de la noche. Yo pensé que eso era decoración de la Plaza Bolívar. Pues ya es parte del farol. Pero entonces es lo que uno no entiende. Si el comerciante sabe que el recolector va a las 9 de la noche, ¿por qué desde las 6 no los deja ahí? O sea, sí, ahora estamos, es pura cultura ciudadana, y estamos dándole el insumo para que el gatico y el perrito vengan y nos rompa la bolsa, y ya la gente dice, mire, la administración municipal, el desorden que tiene. Sí, correcto. Está sucediendo también en todos los postes de la avenida al frente de la Clínica de los Andes. Totalmente también, de acuerdo. Ya se está volviendo una costumbre. Y el perro no sabe cuál es la bolsa que no debe romper. Él no sabe de recolección selectiva. No, señor. Bueno, ¿qué va con el terminal nuevo? Bueno, y que terminal vamos a estrenar muy pronto. Sí, sí, miren. Terminal nuevo encontramos, no se trata de poner retrovisor, pero encontramos que las obras venían muy atrasadas. Se reunió administración entrante de gobernación y alcaldía a principio del año y se plantearon este cuentico, digo yo, en el buen sentido de la palabra, de las mesas de trabajo, que es muy efectivo. Para reactivarlo se hizo un cronograma al cual el contratista de obra ha respondido muy bien. En este momento el avance de obra puede estar entre el 40 y el 50%, que va acorde o de pronto hasta un poquito más del cronograma de obra como tal, sí, del cronograma reajustado, porque el anterior venía totalmente desfasado. Pero
Se han venido haciendo mesas de trabajo porque el problema no es solo obra. Nosotros visualizamos y como usuario estamos pendientes de qué pasó, ya está la estructura, muestre, quedó bonita, pero resulta que eso tiene una serie de complicaciones conexas que hay que tratar desde ya para que no nos genere problema. ¿Cuáles? Por ejemplo, vías de acceso a ese terminal, porque la unión de las dos glorietas, la glorieta del sector de Baracaldo y la de salida de Atoka, estaba planteado con el proyecto que iba a ser esa vía, una vía en doble calzada. Y eso no quedó así. La gobernación anterior creo que no le alcanzaron los recursos y no quedó así. En el momento en que el terminal empiece a funcionar, si eso no es doble calzada, nos colapsa. La glorieta hay que hacerle alguna serie de ecuaciones que permitan ampliar esa capacidad, porque por ahí van a ingresar los vehículos. El ingreso de los vehículos que viene de Santander. Sí, exacto. Porque va a llegar a la María y pasar por la Villa Olímpica para subir allá, no creemos que eso técnicamente sea bueno. Además, porque valga la apreciación, ayer en la mesa de trabajo fue la primera mesa con el ingeniero John Carrero como secretario de infraestructura. Y él citaba que cuando se hizo la Avenida Olímpica, uno de los compromisos con las comunidades de ese sector es que el tráfico pesado nunca iba a pasar por esa vía, y tiene todo el sentido porque la vamos a deteriorar. Eso implica considerar la posibilidad de que el tráfico que viene de Santander desvíe por el ramal de Cómbita, coja la doble calzada y entre por la Glorieta. Pues dentro de lo llamado a evitar el caos vehicular ya en la ciudad. También tenemos el problema de que la entrada y salida del terminal debe generar un carril de aceleración y desaceleración sobre la doble calzada. La doble calzada es propiedad de la Agencia Nacional de Infraestructura y manejada por nuestros amigos del consorcio Solar. Ya son parte de la ciudad. Entonces, 15 años de la ciudad y del país. Sí. Entonces, eso implica que como fruto de la reunión de ayer, se pactaron o se programaron mejor unas reuniones en Bogotá con la ANI y en el Ministerio de Transporte, donde hay que explicarles a ellos estas cosas que no son tan pequeñas, pero que necesitamos ir solucionando con el visto bueno de ellos, porque son quienes son los dueños de eso, para que en el momento en que entre a funcionar el terminal no tengamos ese colapso que se prevé. Entonces, como ustedes ven, eso y algunas cosas que están en el tintero se van tratando para que paralelamente a la obra se vayan solucionando. Miren, un detalle que es importantísimo y que está también ahí es la administración y operación del terminal. La ley dice que el ente territorial donde está ubicado el terminal debe solicitar al ministerio la deshabilitación del terminal viejo y la habilitación que se denomina homologación del nuevo terminal. Y quien tenga el título de homologación será quien opera el terminal, eso lo dice la ley. Sin embargo, existe el interés de la gobernación de tomar parte en esa administración. Entonces, ese tema lo están tratando las cabezas, gobernador y alcalde, porque es un tema de concertación dentro del margen de la ley. Claro, sí. Eso está tratando, se lo están adelantando a nuestros dos mandatarios a nivel personal, aprovechando los espacios que tienen de reunión ellos para otros temas, van adelantando en el tema. Y nosotros, la mesa del trabajo, que valga el comentario, está integrada por Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, Secretaría de Infraestructura del Municipio, Secretaría de Desarrollo del Municipio, la delegada del Ministerio de Transportes, que es la ingeniera Janet Ortega, un representante de Durías que corresponde al Consejo Municipal, en este caso el concejal Mendibelso, una serie de partes que tienen que ver con el cuento, digo yo en el buen sentido de la palabra, Oficina de Tránsito Municipal, Secretaría y Secretaría de Tránsito Departamental, todos los interesados para que no se nos salga del cuento, incluyendo diseñador del terminal y constructor del terminal. Claro, y al lado, mientras se va, como se dice, echando cemento, ustedes van aclarando lo que... No podemos esperar que esté la obra ¿Por dónde vamos a entrar? Eso, y se aprovechó también la mesa de trabajo para tocar algo que es otro tema diferente a este, pero que viene amarrado, y es como fruto de otra reunión que se hizo con Aeronáutica, decirle a la gobernación, bueno, necesitamos hasta ayer en forma extraoficial conocer la posición de la gobernación frente a la posible reactivación de aeropuertos. Se tocó ese tema, bueno, y ahí arrancamos. Vamos a entrar en el tema precisamente. Primero, hablamos muchas veces que Tunja tiene aeropuerto, que Tunja reactiva el aeropuerto, que el aeropuerto de Tunja, inclusive tiene el nombre pues de un gran reconocido de aquí, que a la vez
Es el mismo nombre que tiene el aeropuerto de San Andrés, ¿cierto? Empezando, ya tenemos repetición en el nombre. ¿Hasta dónde Tunja es dueño del aeropuerto? Pues no. No Tunja, tenemos. Tunja no es dueño del aeropuerto. No tenemos aeropuerto. A ver, la administración municipal encontró primero que como particularidad en el empalme no se nos tocó el tema de aeropuerto y nosotros decíamos, bueno, pero es un tema de fondo, ¿qué pasa? Entonces, dentro del poco tiempo que se tuvo, pero con la disponibilidad total que recibimos de la administración y aquí específicamente del ingeniero Gerardo Arias, que era el secretario de Desarrollo anterior, se le preguntó, bueno, cuéntenos, ¿y aeropuerto por qué no nos lo han tocado? Y la explicación fue muy clara y muy lógica y muy entendible. El aeropuerto correspondía, o el tema de aeropuerto, a un comodato que se venció, o se vence, nos dijo el ingeniero Gerardo en estos días, estamos hablando de los últimos días de diciembre. Entonces, le vamos a devolver su aeropuerto a la aeronáutica, luego no es del municipio, luego ustedes no tienen ninguna injerencia ni ningún problema porque no es un tema que esté amarrado a la administración. Eso fue lo que se trató en Empalme. Sin embargo, nuestro alcalde, como cualquier ciudadano, empezó, bueno, pero nosotros tenemos una pista, lo hemos inaugurado 4, 5, 6, 10, 20 creo que veces. Sí, las placas se las han robado. Sí, creo que sí. Entonces empezamos con esa inquietud y pues viendo que Paipa tiene, Sogamoso tiene, Quipama tiene. Entonces nuestro alcalde, en esa época, candidato a la alcaldía, tuvo la osadía, digámoslo así, de asistir a una reunión con el doctor Germán Vargas Lleras, donde decía, él iba a decir que habían unos recursos para aeropuerto de Paipa y aeropuerto de Sogamoso, y nuestro candidato en esa época llevó una pancarta que decía, ¿y el aeropuerto de Tunja qué, doctor Vargas? Pues empezó la campaña del aeropuerto. Eso le generó un jalón de orejas pues muy jovial del doctor Vargas Lleras diciendo, pero no me recibo así. Pero entonces claro, el alcalde, candidato en un momento, le decía, pues que es la capital. Con esa inquietud nos dirigimos hace unos 20 días a la administración o a la Dirección General de la Aerocivil. Solicitamos una audiencia con el general Borda, si no estoy mal, el apellido de pronto me falla. Y nos hicimos presentes con el señor alcalde y el suscrito en la Aerocivil en Bogotá para preguntarle cuál era la posición de la Aerocivil frente a un bien que es de ellos. Que con Correcto. Eso contesto su pregunta. El aeropuerto es de la Aerocivil, es de la Aerocivil, no es de Tunja. No es de los que hacen piques, no es no nada, ya no tienen que por qué ayudar. Esa fue parte de la respuesta que nos dio el director de la Aerocivil. Nos dijo, miren, nosotros tuvimos un comodato que duró 10 años, pasó varias administraciones. Y salvo algunas cosas, dicho por el director de la Aerocivil, se incumplieron los compromisos del comodato. A tal punto que el aeródromo, como lo llaman ellos, se ha empleado en mil cosas, en los piques, en una pista para enseñar a conducir. De hecho, hubo algún accidente con muerto a bordo, sí, bueno, correcto. Alguna serie de cosas. Que nos decía el director de la Aerocivil, dio pie a que la Aerocivil no solo viera con buenos ojos acabar el comodato, sino que iniciara, nos dijo él, no es de nuestro resorte, iniciar algunas acciones legales en torno a los incumplimientos y a los problemas que se han generado. Pero nos manifestó igualmente que la Aerocivil estaba interesada en grado extremo en la rehabilitación del aeropuerto, que necesitaban actualizar algunas informaciones y verificar qué posición tenía la alcaldía. Para hacerlo un poquito más oficial y con todos los actores que pueden tener que ver en el cuento, se sugirió programar mesas de trabajo. Cumpliendo con eso, se programó la primera mesa de trabajo, que fue el pasado 1 de junio, en la que estuvo presente el doctor Henry Sosa. Él es el director de la Regional Centro de la Aeronáutica, el doctor Puentes, que es el director de aeródromos de toda la aeronáutica, unos 5 o 6 funcionarios más de la aeronáutica, director perdón, secretario de infraestructura, secretario de planeación, delegado de Corpo Boyacá y el general Moreno como comandante de la Metún, además de la Secretaría de Desarrollo de nuestro señor alcalde. En esa mesa de trabajo se inició por verificar el estado legal, entonces confirmamos que no existe un vínculo legal municipio Aerocivil. Primer compromiso adquirido es que nuestras partes jurídicas, al decir nuestras hablo de municipio y Aerocivil,
hagan la consulta del caso para definir la figura jurídica que permita volver a tener un nexo legal con ellos y retomar el tema. Dos, se habló por parte de la civil que las instalaciones del aeropuerto fueron entregadas con acta totalmente dotadas, terminadas y en funcionamiento, y que a la fecha, al decir dotadas, hablamos de oficinas y de los elementos de control y de operación que a criterio de ellos se necesitaban en el momento. ¿Hace 10 años? No, hace más poquito, cuando se reactivó, última vez. ¿Y eso dónde está? ¿Qué tan específicos esos aparatos y esos equipos? No lo sabemos, pero la pregunta de la aeronáutica también es la suya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos la formularon a nosotros y la respuesta de nosotros es no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque es un predio privado. No, claro, al cual nosotros no tenemos acceso. A ustedes no le entregaron absolutamente. Entonces, nada. Ya la aeronáutica nos adelantó que a juicio de ellos se encuentra totalmente desmantelado. Nos dicen ellos que inclusive hasta los aparatos sanitarios de los baños se los han llevado. Eso concluyó un compromiso de la verificación del estado actual de esas instalaciones. Ya nos autorizaron a que entremos a revisar eso, o sea, nos dieron el permiso de entrar. A revisar eso y a generar un presupuesto de obra que nos permita verificar cuánto puede valer la rehabilitación de la sede administrativa. Eso para ver qué recursos son. Esas inversiones las hará Aerocivil porque Tunja no le puede meter un peso a eso. A ver, primero, en el momento no le podríamos meter un peso porque no hay un compromiso de ninguna índole. Si existe el compromiso, llámese comodato, llámese convenio, se podría pensar, claro, en invertir. Dos, ¿quién lo invierte? Habría que pensarlo porque viene la segunda parte, que es algo que a juicio de la administración demuestra el interés del Aerocivil en rehabilitar totalmente el aeródromo, y es que uno de los limitantes que hubo siempre es que ellos piden que el aeropuerto esté totalmente cercado, y es apenas obvio, pero esa cerca en su momento, ¿cuánto vale? Más de 1,000 millones de pesos. Entonces ninguna administración lo hizo, asumimos que por la falta de recursos, dando el principio de la buena, sí, fe, claro. Pero digo yo que una muestra de que sí están interesados es que nos manifestaron en la mesa de trabajo que la Aeronáutica Civil ya inició el proceso de contratación para hacer el cerramiento y que según ellos en este momento de 1,200 millones de pesos. O sea, pesos. Que ya la Aeronáutica ha dicho, se comprometió, dice, vamos a encerrar, es más, porque nos interesa. Ya están adelantando el proceso, están cursando el proceso para hacer cerramiento por 1,200. Adicional a eso nos manifestaron tener algo así como 150, 200 millones de pesos para efecto de trabajos de rocería, es decir, limpieza de maleza y todo eso que ha invadido la pista y otra serie de actividades internas con recursos de ellos. Pues esa es una muestra de que están realmente interesados y que la visión de ellos es hacerle. Bueno, en sí la idea es que se llegue a poner en funcionamiento. Esa es la idea, pero sujeta a verificar qué se necesita para rehabilitar la parte administrativa y en considerar una solicitud que hace la aeronáutica, que es de aumentar, agrandar, adicionar, ampliar la pista en unos 400 metros más, para que la posibilidad de las aeronaves que vengan no será de una aeronave muy grande, pero que tampoco sea estas avionetas. Pero también le va a dar una capacidad. Esa solicitud quedó entre los compromisos a revisar, ¿por qué? Porque debe ser un compromiso inicial de revisión de Corpo Boyacá en torno a la destinación del suelo y algunas limitantes ambientales que, ¿eso pues, es todo municipal o hay algo departamental? Municipal. Y la revisión del esquema de ordenamiento que debe ir hacia final de este año y que de hecho ya hay solicitantes constructores, urbanizadores pidiéndonos licencias de construcción para ese sector que en este momento se han negado porque el esquema de ordenamiento tiene esa área como área de expansión aeronáutica. Claro. Entonces eso habría que considerarlo. Fue otro de los compromisos que quedó pactado y uno que era el que tocaba cuando terminábamos el tema de terminal, que era preguntarle a la gobernación, señores, ¿van o no van a tomar parte? De hecho sabíamos que sí, porque el ingeniero Carlos Amaya incluyó en su plan de gobierno una línea que se denomina vías no sé qué cosas y transporte aeroportuario. Entonces ya quedó incluido en el plan pensando. De desarrollo departamental, porque la aeronáutica también había avanzado iniciativa de ellos, charlas con el gobernador y pues después iniciativa nuestra la charla con el municipio. Se pactaron esos compromisos, se proyectó para la segunda semana de julio la segunda mesa de trabajo para que evaluemos compromisos y se sugirió institucionalizar esas mesas de trabajo
de la aeronáutica y municipio y las partes interesadas una vez cada mes. Claro. Para ir valorando en qué vamos y definir la posibilidad de la inversión o no en el aeropuerto y de la reactivación de nuestro aeropuerto. Bueno, lástima, ya están que nos hacen señas también. El tiempo nos corre, nos queda mucho por hablar. Oiga, ¿cómo le parece el entrenador de Patriotas? Usted que es tan seguidor de ese equipo. Pues terrible, terrible porque se está tratando mal, se está irrespetando a nuestra raza boyacense. Hace mucho tiempo alegábamos que no habían boyacenses, se ha demostrado que tenemos jugadores, pues no será el gran número, pero los tenemos. Después se dijo que los técnicos que habían en Boyacá eran empíricos y apareció muy bajo perfil capacitándose el profesor Diego Corredor, que de hecho es licenciado en educación física, especialista en deporte, su curso en Argentina, y se le entrega el equipo en un momento en que el señor Rivera renunció, pero en una de esas, con una frase que no puede ser muy ortodoxa, pero una patraciada de las directivas de Patriotas, dijeron que no era renuncia sino licencia, pero que nos dejó el equipo botado cuando estaba perdido todo. Después de 16 fechas en los últimos puestos, bueno, lo tomó Diego Corredor, demostró que es un técnico que sabe, no un aprendiz de técnico, un técnico que sabe, demostró que el cuerpo técnico le respondió y le reaccionó, y ahora la respuesta de las directivas, claro, y ahora la respuesta de las directivas es retornar al señor Rivera, que según lo que se especula va a venir con un cuerpo totalmente nuevo, porque no perdona que el cuerpo técnico le haya rendido a Corredor y no a él. Sus motivos habrá, no sé si claro. Es el trabajo, pero sí me parece un irrespeto con los boyacenses y con el profesor Diego Corredor. Afortunadamente, dentro de su formación, Diego Corredor es una persona muy ética, que ya manifestó que por ética y por dignidad no acepta ser el asistente técnico del profesor Rivera. Esperemos qué pasa. Los dueños de Patriotas aducen que no hay hinchada, pero pues si la hinchada opina y no se tiene en cuenta, pues así mucho menos vamos a tener hinchada. Sí, señor. Y es que realmente vimos que a escasos 2 puntos, ¿no? Por 2 puntos se quedó fuera de los 8. Mantuvimos con una mala posición o con un mal trabajo hecho en la época, digámoslo así, del torneo que lo tomó el profesor Rivera. Con todo eso malo, Diego logró llevarlo, nos sacaron con un partido atípico en Bogotá, pero estuvimos otra vez de novenos, o sea, nos estamos acostumbrando a llegar a la puerta. Sí, a la puerta y nos la cierran ahí. No, nos ayudamos, pero bueno. ¿Por qué le pregunto? Porque es que es un buen hincha de Patriotas. Y los hinchas de Patriotas, de verdad, querían escuchar de pronto otra opinión muy diferente a la que nos publican todos los medios. Queremos agradecerle, de verdad, ingeniero, que nos haya recibido. Y espero, pues, nuevamente volvernos a encontrar en el programa La Entrevista. Gracias a ustedes. Y como siempre, esta secretaría está abierta para cualquier inquietud. Bueno, y a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes.